chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy es el día domingo 15 de noviembre. Ya son la 1:30 de la tarde, más o menos. Yo les estuve mostrando ya que estuve lavando ropa, también ya estuve bañando a mis hijos, estuve haciendo una de cosas, pero ahora ya me puse a cocinar y voy a limpiar un poquito mi cocina. Tenía pensado limpiar, hacer un aseo general a la casa, pero ya estoy un poco cansada. Mi esposo también está cansado porque se levantó temprano. En los fines de semana él está comenzando a cuidar a los niños desde temprano. Hemos quedado así, que de lunes a viernes yo me encargo de los niños por la mañana y los fines de semana se va a comenzar a encargar a él de los niños. Y como se levantó temprano, porque mis hijos se levantaron temprano, pues está cansado y ya hemos quedado mejor que mañana ya limpiamos la casa. Pero bueno, estoy haciendo unos frijoles, como voy a hacer arroz y ensalada, y de repente también voy a hacer un quequito de chocolate. De repente no estoy muy segura si lo haga, pero si lo hago se lo muestro. No soy profesional haciendo postres ni nada, pero me gusta hacer para consentirle a mis hijos, a mi familia. Pero bueno, gente, chicos, acompáñenos el día de hoy. Gracias por estar aquí y mil gracias por todo su apoyo. Chicos, miren, este es el queque que hice. No me salió muy bien, se desinfló. Estaba hasta por aquí de hinchado, pero ahora se desinfló. Hay veces me sale bien, hay veces me sale mal. Esta vez se desinfló, pero está esponjosito. Así que ahora vamos a tomar tecito o café con quequito con mis hijos y mi esposa. Hasta mañana, ya vamos a dormir. Hasta mañana. Bienvenidos un día más a un nuevo vlog. Hoy día es el día 16 de noviembre, es día lunes. Ya son como las 10 de la mañana más o menos. Mi hija, le estoy dando de lactar a mi hija. No los pude saludar temprano porque tuve una cita en el doctor. He tenido un problema en mi pie, como que me ha salido, como que me quiso salir un hongo en mis uñas, pero el doctor ya me dijo que no es y me dijo que tenía que hacer algunas cosas, pero igual me sacó un pedacito de uña para mandar a hacer un estudio. Ya después me va a decir, si es que necesito hacerme algún tratamiento o no, pero él cree que no y también me mandó a hacer algo más, a ir como un especialista para que me arregle la uña y todo eso, para no llegar a hacer el tratamiento, porque es un tratamiento algo
tedioso fue lo que él me estuvo diciendo. Pero bueno, chicos, acompáñanos el día de hoy. El día de hoy realmente no voy a estar haciendo, no voy a estar saliendo. Voy a estar limpiando mi casa con mi esposo. Vamos a estar limpiando a profundidad porque lo quisimos hacer ayer, pero después ya nos dio flojera porque ustedes estuvieron viendo que estuve lavando ropa en la lavandería del, de la casa donde lavamos todos los que vivimos aquí en este edificio. Estuve lavando ropa y pues nos cansamos y el clima estaba frío, está así como oscuro y todo, así que preferimos, dijimos que mejor vamos a hacer la limpieza hoy. Así que el día de hoy no voy a estar saliendo, como les dije, ya salí en la mañana al doctor, solamente voy a estar limpiando mi casa profundamente, sacando el polvo, pasando el aspirador y la mopa. Así que acompáñennos el día de hoy. Mil, mil gracias por estar un día más aquí. Realmente significa mucho para mí. Gracias por sus lindos comentarios y por todo. Se los agradezco un montón. Realmente muchísimas, muchísimas gracias. Así que comencemos. Estuve planchando un par de sábanas o cubrecamas. Para uno lo voy a utilizar para poner en el sofá, ya van a ver, y el otro lo voy a utilizar para mi cama, y las estaba planchando porque estaban súper arrugadas. Y ahora me voy a poner a limpiar. Voy a empezar limpiando mi cuarto, después voy a limpiar la sala. No sé si alcance a limpiar toda mi casa antes que vengan mis hijos, porque ya son como las, creo que es la una ya, no sé realmente qué hora es, pero ya es tarde y yo voy a recoger a mi hijo a la guardería, a Pedro, a las 3 de la tarde. Así que vamos a ver qué es lo que alcanzo a hacer, pero bueno, vamos a empezar porque ya se hace tarde. Bye.
limpiar la cocina y también ya terminé de cocinar. El día de hoy he hecho lentejas, como ustedes saben, pues también de cuando uno hace lentejas es para la abundancia. Pero bueno, yo hago lentejas porque me gusta. Pero el día de hoy, como les digo, he hecho lentejas y ya limpié mi cocina, así que ahora vamos a estar cenando con mis hijos. Para mí va a ser mi almuerzo cena, así que voy a comer arroz, porque normalmente entre semana trato de evitar de comer el arroz, porque ustedes saben que yo les he contado que estoy haciendo el ayuno intermitente, así que por eso trato de evitar el arroz la mayoría de ocasiones, pero en esta ocasión voy a comer arroz porque no he almorzado, así que este va a ser mi almuerzo cena, y como les digo, vamos a estar comiendo lentejitas con una ensaladita de cebollita, y bueno, eso es lo que voy a estar haciendo. Ahora no sé si me falta limpiar el cuarto de mis hijos, no estoy segura si lo voy a hacer hoy o ya lo hago mañana, y también me falta limpiar el pasadizo de la casa y el baño sí o sí lo hago mañana, pero el pasadizo y el cuarto de mis hijos todavía no estoy segura si lo hago hoy, porque ya son más o menos como las 5:20 y es un poquito tarde, entonces no quiero molestar a los vecinos, porque aquí en esa parte, aquí en Suecia, es súper importante no estar molestando a los vecinos, y especialmente aquí donde yo vivo es importantísimo, así que no sé todavía, pero como pueden ver ahí creo que pueden ver la ventana, está súper oscuro y apenas son las 5:20 de la tarde. En el invierno aquí en Suecia oscurece súper temprano, por ahora todavía no está oscureciendo tan temprano, pero normalmente en el invierno, como ya a las 3 de la tarde, está súper oscuro. Pero bueno, chicos, ahora vamos a cenar. Buenos días. Buenos días, Sari. A ver, mírame un beso. Bueno, chicos, ya llegué de comprar de la tienda. Estuve saliendo temprano. Bueno, no tan temprano, eran las 7 de la mañana cuando salí a comprar porque me faltaban algunas cositas para el desayuno de mis hijos. Y realmente, chicos, para serles sincera, yo soy súper nerviosa y no me gusta que mi hijo salga al mercado tan temprano o tan de noche, porque él todavía, bueno, él tiene 13 años, pero para mí es chiquito, todavía no me gusta que salga él tan temprano o tan tarde. Igual yo lo mando, pero cuando no es ni tan tarde ni tan temprano. Y como se llama, mi esposo no podía ir porque él tiene que ir a estudiar y estar terminando de arreglar para ir a la escuela. Y aparte que a mí me gusta ir temprano así, porque como que a uno le da ánimo, como que se alegra y así un poquito como que se activa un poco, ¿no? Y eso es lo que necesito el día de hoy, porque el día de hoy voy a ir a hacer unos trámites y voy a terminar de limpiar en mi casa. Buenos días, María Luisa. Hola, muñeca. Uy, esas babas. Esas babas, muñeca. Buenos días, mi amor. Buenos días. Sí, mi amor. Buenos días, princesita de mi corazón. Que Dios te bendiga, mi amor. Buenos días. Bueno, chicos, no pude terminar de hablar porque se despertó mi hija. Y como les decía, el día de hoy necesito energía porque tengo que ir a hacer unos trámites. Ya les voy a ir contando después lo que es. Necesito terminar de limpiar la habitación de mis hijos, el baño. Y también tengo que limpiar, eso nomás, la habitación de mis hijos. Y también quiero comenzar a entrenar un poquito aquí en la casa para ponerme un poco más activa, chicos, porque yo les he estado contando en otros videos. Bueno, vamos saliendo por aquí porque mi hija está que se me pone malcriada. Yo les he contado en otros videos que estoy haciendo la dieta intermitente para
poder sentirme mejor y también para porque me han estado doliendo mucho los huesos y el doctor me recomendó que haga ejercicios, que bajara también un, bueno, no me dijo que bajara de peso, pero yo eso lo he tomado por decisión propia porque estaba muy subida de peso a lo que normalmente yo peso, que son 51, 52 kilos y estaba pesando casi 70 kilos, estaba demasiado subida de peso, por eso yo creo que me estaban doliendo los huesos. Ahora cada vez me duele menos, pero como les digo, también quiero empezar un poquito a entrenar en casa y de repente lo hago hoy, no es seguro, vamos a ver que si se puede, primero tengo que hacer las cosas de las casas, ver a mis hijos, que es la prioridad. Pero bueno, como les digo, cuando vaya, según vaya pasando el día, les digo lo que tengo que hacer porque quiero hacer unos trámites y los quiero hacer temprano. Y despacio que salgo, quiero pasar por el supermercado nuevamente, pero por otro supermercado a comprar unas verduritas que necesito para hacer el almuerzo. Pero bueno, chicos, hoy día es el día martes 17 de noviembre. Acompáñennos el día de hoy. Muchísimas gracias por su apoyo y bienvenidos a este nuevo día. Chicos, voy a abrir las ventanas para que se vaya ventilando los cuartos, que es lo que me gusta hacer siempre. Yo creo que seguro ustedes también lo deben hacer, pero a mí me gusta abrir las ventanas. Mi cámara con la que grabo, pero me gusta abrir las ventanas para que los entren aire antes de tender las, para que en la habitación entren aire antes de tender las camas. Chicos, les cuento que al final mi esposo no va a ir a la escuela, le cancelaron las clases presenciales que tenía hoy. Cuando él empezó a estudiar, tenía todos los días clases presenciales, pero ahora como la situación aquí en Suecia está empeorando un poco a lo, con esto de los de la pandemia, así que están cancelando todas esas cosas y están haciendo las clases por Zoom. Pero bueno, así que por mí chévere, porque entonces igual mientras él está haciendo sus clases puede mirarle un poquito a mi hijita mientras yo voy terminando de limpiar. Pero bueno, chicos, así que igual voy a salir a hacer el trámite que tengo que hacer y todo como les había dicho. Pero ahora voy a aprovechar que mi esposo no fue a estudiar y todavía no empieza sus clases y él está con mis hijos porque ellos se demoran un siglo en tomar desayuno. Pedro, el pelucón, se demora bastante en tomar desayuno, así que voy a aprovechar en hacer mi cama. Como ustedes vieron, yo estuve dejando la ventana abierta para que respirara en la habitación, que es súper bueno, y tengo mi cafecito aquí, estoy tomando mi café, el único que tomo hasta más o menos las 11, que es que cuando tomo desayuno. Pero bueno, voy a ordenar mi habitación ahora. Calladitos como la lechuza. Pedro, Pedro, ¿dónde vas, mi amor? Pedro, hola, hola, mi amor. ¿Vamos a la guardería, papi? Pedro, ¿va a la guardería? Ahí al frente está la guardería de Pedro. Vamos a cruzar la pista ahora. El día está súper lindo para los niños. Ahora que están en la guardería, pueden estar afuera sin pasar frío. Vamos a cruzar. Pedro, Pedro, hola. Chicos, les quiero contar que al final nunca salí, ya terminé de limpiar toda mi casa ya quedó súper limpiecita, pero nunca salí porque ya pues se me hizo tarde, así que todavía tengo chance para hacer mañana esos trámites que quiero hacer. Y quiero aprovechar este ratito, ya yo creo que es lo último que voy a grabar porque en sí no estaba haciendo nada interesante estos días, pero ya los días que vienen a continuación vamos a comenzar a hacer cositas más interesantes porque ya aquí voy a estar pintando mi casa y cositas de decoración de Navidad y todo eso, y también voy a estar saliendo para que conozcan ustedes un poquito más aquí Estocolmo. Pero quería antes de despedirme decirles, chicos, que me estuvo preguntando uno de ustedes que les contara cómo llegué aquí a Suecia,
Y bueno, yo estaba pensando que para que este video no se haga tan largo o para que no sea aburrido aquí en este canal, pensaba que podría hacerles yo un story time o una historia contándoles cómo fue que yo llegué aquí a Suecia. Pero ya para adelantarles así un poquito, primero estuve llegando a Dinamarca. Yo estuve viviendo en Dinamarca casi 3 años. Estuve viviendo con mi hermana mayor y les puedo contar pues cómo fue ese proceso de vivir allá, cómo es que llegué a Dinamarca y cómo es que después llegué aquí a Suecia, a Estocolmo. En Dinamarca estuve viviendo en la ciudad también, en Copenhague. Así que yo les puedo estar contando eso, pero como les digo, les quiero preguntar, ¿quieren que se los cuente por aquí o les gustaría que se los cuente por ya mejor por mi canal de belleza? Que en sí es un canal variado donde tengo cosas de belleza, de moda y cositas así random, cositas variadas. Y les puedo contar ahí ya pues más detalladamente, para que no se haga aburrido, porque en sí este es un canal de vlogs, un canal donde ya pues les quiero enseñar cositas ya más de mi día a día y no me voy a pues estar sentando y solamente contándoles eso, no sé, es un pienso yo, ¿no? Pero escríbanme ustedes, coméntenme aquí en la parte de abajito, especialmente la persona que me estuvo preguntando que quería que les cuente cómo es que llegué aquí, si a ustedes les gustaría que yo haga en mi otro canal un story time donde yo les cuente cómo es que llegué a vivir aquí a Europa, porque como les digo, antes estuve viviendo en Dinamarca casi 3 años y después vine para acá. Les puedo contar cómo fue el proceso de venir para acá, los trámites y esas cosas. Déjenme ahí en sus comentarios si a ustedes les gustaría que yo haga ese story time por mi otro canal. Chicos, antes de despedir este vlog, también les quería mandar un abrazo muy fuerte a toda la gente allá en Perú, a la gente que está luchando por lo que está pasando en Perú y también darles mi fuerza. Me da mucha, mucha pena. No quiero hablar mucho del tema, pero solamente desearles y decirles que les mando mucha fuerza para allá, para toda mi gente de Perú, para todos allá. No quiero hablar mucho de eso porque realmente, si yo no estoy grabando mucho estos últimos días para aquí, para el canal de vlogs, es porque que realmente me da mucha pena, está muy triste con todas las noticias de allá. Y como digo, no quiero hablar mucho porque me voy a poner sentimental. Esas cosas realmente a mí me chocan, me ponen muy triste y está muy sentimental esos días. Pero muchas, muchas fuerzas a todos, que Dios lo bendiga, que estén bien, cuídense mucho, por favor. Dios va a hacer que todo esto mejore, que todo vaya bien. Ya estamos en el primer paso, que fue de que el Merino renunciara, ya lo logramos, ya lo lograron ustedes, toda la gente que está ahí en Perú. Así que ya, les mando un abrazo, que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho. Mil besos a toda mi gente peruana que siempre, siempre, siempre están ahí con fuerza al pie del cañón. Que Dios los bendiga.